Hi, teacher. Hi, Susana. Welcome. How are you? Hi, professor. Hello, hello, Jose. Also, welcome. Bienvenido. Hi, Enrique. Welcome. Also, René, Merari. Also, welcome. Bienvenidos. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good. Very excellent. Good. Excellent. Ok, gracias a todos por estar acá, gracias por hacer el tiempo, bienvenidos nuevamente. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a la plataforma, algo que no ha estado funcionando, o alguna opción o alguna oración con la que tiene problemas. Si no se acuerda, ahorita lo podemos buscar rapidito antes de iniciar con la clase. Recuerde que ya mañana tenemos que tenerla finalizada, así que no sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Antes de empezar. Creo que algunos ya la terminaron, ¿verdad? Pero por si acaso, ¿hay alguien por acá que tenga alguna duda? No. Okay, excellent. So, vamos a iniciar. Thank you so much for joining me. Okay, gracias nuevamente por acompañarme. Y pues, es hora de iniciar, okay? Así que, let's see. El día de ayer estuvimos viendo un poco sobre las abilities, ¿verdad? Estuvimos viendo un poco de abilities y eso es lo que vamos a repasar ahorita. Y lo vamos a hacer a través de un juego, okay? Para que nos entretengamos un rato. Sí. Give me a second. I have to look for it. Okay, here I have it. Okay, so el día de ayer estuvimos hablando de varias abilities que podemos tener, okay. Hablábamos de diferentes categorías. Decíamos que tenemos musical and artistic abilities. Teníamos athletic activities. Technical or mechanical activities y otro tipo de abilities, ok. El día de ayer hicimos mención de que cada una de estas habilidades tiene un verbo al inicio, ok. Por ejemplo, play, paint, tell, sing, dance, que se complementa con un ritmo, decíamos el día de ayer, fix, design, repair, build, ok. Si se fija, para todos tenemos un verbo. Y eso es porque fácilmente lo podemos utilizar para el simple present. Sin embargo, el día de ahora vamos a ver cómo lo utilizamos utilizando otra estructura. ¿Ok? No el simple present, sino que vamos a ver una que es meramente para abilities. ¿Ok? Pero antes de pasar a esa parte, vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿Ok? Por acá. Para practicar la pronunciation de estas... de esas abilities que estuvimos practicando el día de ayer. La pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Did you choose? Ok. Did you choose? ¿Qué quiere decir esto? ¿Elegiste? Ok. ¿Elegiste? Vamos a empezar a jugar esto conmigo. Ok. So, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir una de todas estas abilities. Ok. Pero no le voy a decir cuál es. Lo que quiero que haga es que me haga esa pregunta. Did you choose? Y en ese espacio usted va a poner cualquiera de esas abilities. Entonces, por ejemplo, si me dice, teacher, did you choose fix a car? ¿Usted eligió reparar un carro? Yo le voy a decir yes or no, ¿ok? Si le digo que no, es porque no fue esa en la que yo estaba pensando. No es esa la que yo elegí, sino que es otra. Por lo tanto, me tienen que seguir haciendo más preguntas, ¿ok? Y esa es la pregunta que vamos a practicar. Did you choose? Ok. Did you choose? Así que ahorita déjenme elegir una. Ok. Ok. Ya elegí una. Ok. Ahora lo que tiene que hacer usted es muy fácil. Hacerme la pregunta. Did you choose? Y decirme una de las abilities. Yo únicamente le voy a decir yes or no. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien que quisiera empezar? Teacher. Yes. Did you choose ride a horse? Did
Did you choose ride a horse? No. Mm-hmm. No es esa la que yo elegí. Let's see, Jorge. Did you choose sing English songs? Did you choose sing English songs? No, that's not the one that I chose. Vamos a ver, José Palacios. Did you choose ride a bike? Ride a bike? No, no es esa en la que estaba pensando. Uh-huh. Let's see. ¿Alguien más que me quiera hacer la pregunta? Did you choose? Uh-huh. Fixing a web page. Design a web page. No, no es esa la que elegí. Vamos a ver. Por ahí creo que René me estuvo preguntando. Uh-huh. Teacher. Uh-huh. Did you choose ride a bike? Ride a bike. No, no es esa la que elegí. Uh-huh. Teacher. Uh-huh. Did you choose sing English songs? Sing English songs. Nope. No es esa la que elegí. Ajá. Sigamos buscando. He pensado en una, ¿verdad? Elegí una, así que esa es la que estamos buscando. Y para preguntar. Dígame, Dagoberto. Ajá. Did you choose play the violin? Play the violin, nope. Ajá. No es esa la que elegí. Another question. Did you choose bake a cake? Did you choose bake a cake? Nope. Uh-huh. No es esa en la que estoy pensando. Dígame, Jorge. Did you choose play chess? Play chess? Nope. Uh-huh. No es esa la que elegí. Uh-huh. Yes. Did you choose speak English? Speak English? No. Nope. Uh-huh. Did you choose tell good jokes? Nope. Uh-huh. That's not it. Professor. Uh-huh. Can we ask again? Yes, you can ask again. Uh-huh. No problem. Uh-huh. Did you choose build house? Build the houses? Nope. Uh-huh. Puedo volver a preguntar, no se preocupe. Uh-huh. Did you choose train dogs? Train dogs? No. Did you choose fix an airplane? Fix an airplane? No. Did you choose dance ballet? Did you choose dance ballet? No. Tim. Uh-huh. Did you choose play chess? Play chess? No. Mm-hmm. Professor. Yes. Did you choose train dogs? Train dogs? No. Teacher. Yes. Did you choose sing English song? Nope. Did you choose pizza car? Nope. Did you choose paint pictures? Paint pictures? No. Did you do gymnastics? The complete question. La pregunta completa. Did you choose? Did you choose do gymnastics? Uh-huh. No. Uh-huh. Did you choose surf? Yes, finally. Woo! Okay. Excellent. Okay. It was surf. Okay. Excellent. It was surf. Okay. Nice. Entonces, eso es lo que vamos a hacer rápidamente. Ahorita quiero que elija una y en sus grupos vamos a hacer lo mismo. Okay. Obviamente van a ser menos personas, así que va a tener más chances de practicar el vocabulary. Okay. Así que ahorita elija una porque esa es la que le tienen que adivinar sus compañeros. Okay. Elija una. Choose one. No es necesario que pueda hacer esa actividad, sino que solo elija una, ¿ok? For practice, ¿ok? For practice. Solo elíjame una, ¿ok? So, give me a second. Ok, excellent. So, 3 minutitos, rápidamente, ¿ok? So, por favor, acepto la invitación and let's practice. La pregunta es, did you choose, ¿ok?
Y ahí ponemos la ability. Here we go. Please join your groups. Acepta la invitación. Ahí está. Como quieran, preguntemos a Marina. Okay, Marina. Marina, did you choose find a picture? Repeat, please. Perdón. Repeat. ¿Puedes repetir? Ajá. Did you choose find a picture? Yes. Ah, nice. Yay. Yo solo se lo adivinamos. Ok. Okay. Okay. Let's see. Merari, ¿ya tiene la suya, Merari? Sí. Ok. Let's see. Voy a iniciar yo. Did you choose play soccer? No. Ok. Solo, I don't know. Solo no. ¿Cómo contesto? Ah, como él eligió una de las habilidades, ¿verdad? Sí, así es. Entonces usted no, nada más dice yes or no. Ajá, así de simple. Ok, ajá. No. Si la que yo le dije no es la que usted eligió, solo dice no. Hasta que diga okay. Yes, paramos. Ajá. Ok. Merari, did you choose do gymnastics? No. Merari. Ajá, no. Okay. No. Y Merari, did you choose play... Tampoco, no. Did you choose ride a horse? Yes, correct. Excellent. Yes. Nice. Okay, ¿a quién le toca ahora? ¿A quién le vamos a adivinar? A Burgos. A Burgos, okay, Burgos. ¿Ya eligió una ability? Yes. Okay. Did you fix the car? No, pero ahorita lo vamos a preguntar a usted, Burgos. Ah, ok. Ajá, ajá. Elija, elija una de las abilities y nosotros le preguntamos si usted eligió esa. Usted nos dice nada más yes or no. Uh-huh. Yes or no. Nos avisa cuando tenga una y le empezamos a preguntar. Ok. Ok. Did you choose play chess? No. No, ok. ¿Otra pregunta para Burgos? Did you choose fix a car? Ajá. Yes. ¿Es eligió? Yes. Ah, yes. Okay. Nice. That was quick. Okay. Okay. Entonces solo nos queda Clelia, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Ya tiene la suya, Clelia? Ok, preguntémosle a Clelia, perdón. Did you choose bake a pizza? No. Did you choose train dogs? ¿Cuál? ¿Hola? Train dogs. Train dogs, ajá, train dogs. Train dogs. No. No. Did you choose ride a bike? No. No. Did you choose fix a car? No. Una pista. Did you choose do gymnastics? No. Did you choose bake a pizza? No. Did you choose tell good jokes? Mm-hmm. No. Did you choose speak English? No. Did you choose sing English song? No.
Did you choose build houses? No. Come on. Did you choose dance? Did you choose design a web page? Creo que. No. No, a ninguna de las dos. Hola. No, ah, okay. Hello. Did you choose bake a pizza? Hi. Hello, teacher. Hello, hello. Bueno, creo que ya practicaron un par de veces. Bake a pizza. Sí, ya vimos un par de veces. Sí. Varias. Ok, excelente. Bueno, vamos a parar aquí porque ya tenemos que seguir, ¿ok? Thank you. Okay. Thank you, thank you. Ok, welcome back. Ok, people, excellent, ok, excellent. Ahí estuvimos practicando nada más un poco de pronunciation con las abilities. Tenemos bastante buena pronunciation. Y eso nos ayuda a seguir practicando los verbos, ok? Así que good job, ok? Thank you. All right, entonces, ahora vamos a pasar a la parte gramática. Como les dije anteriormente, esto normalmente se utiliza con esa estructura, aunque también se puede utilizar en el simple present, ¿verdad? Now we're going to see what is that structure. Vamos a ver cuál es esa estructura y cómo utilizarla. The structure is can or can't, ok? Can or can't. Primero vamos a empezar con lo affirmative, ¿ok? Con lo affirmative. La pronunciation para esto de affirmative es can, ¿ok? Así con la letra E. Can. No lo podemos decir con la letra A, porque si le decimos can, can en inglés es una lata, ¿ok? Por lo tanto, no pega la pronunciation con lo que queremos decir, ¿ok? En este caso sería can. Can, solo que eso sería como American English. Ya el inglés británico, ellos se dicen can, ¿ok? Pero en inglés americano, ellos dicen can, ¿ok? Con E. Así que lo vamos a aplicar un poco a esa parte, ¿ok? Can. Ahora, ¿con qué estructura lo voy a utilizar? Very easy, ¿ok? Pongo subject, can, y luego pongo la activity. ¿Qué estoy diciendo con esa estructura? Yo puedo, ok, and then I have the activity, ok, I can, y pongo ahí cualquier cosa, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita y lo que quiero que haga es lo siguiente. De las abilities que tenemos acá, quiero que elija o que escriba ahí en su cuaderno dos que usted puede hacer y dos que no puede hacer, ok. Le voy a dar un minutito para que las elija ahorita. Dos que usted sí puede hacer o dos habilidades que usted sí tiene. Y dos que no tiene, ¿ok? Y ya vamos a ver la estructura para la negativa. Pero primero vamos a practicar la afirmativa. Pero igual, quiero que lo escriba ya por ahí. Two abilities, ¿ok? Dos habilidades que usted sí tiene o que sí puede hacer. Y dos que no pueda, ¿ok? Dos que no pueda. All right. Por ejemplo, en mi caso voy a poner play chess and speak English, ¿ok? Esas serían mis habilidades que sí puedo, ¿ok? Y las que no puedo voy a poner do gymnastics y fix a car, ¿ok? Son las dos que no puedo, ¿ok? De toda esta lista. All right. Entonces, basados en esta estructura, vamos a hacer primero las dos oraciones afirmativas, ¿ok? Así que eso es lo único que me tiene que decir. I can, ¿ok? Y me dice la ability o la activity, ¿ok? En mi caso, I can play chess, I can speak English, ¿ok? What about you? Vamos a ver. Voy a iniciar con, vamos a ver, de abajo para arriba, Enrique. Let's see, Enrique. Tell me two abilities that you can do. Este, I can ride a bike. Ajá. I can play soccer. Ok, excellent. Ahí nada más tengamos cuidado que sea can con E. Uh-huh. Aunque también con can se puede, ¿verdad? Can. Pero can. Uh-huh. Es más British. Uh-huh. Sería can. Uh-huh. I can ride a bike. I can. Uh-huh. Excellent. Thank you. Let's see. Voy con Susana y luego con Mirari. Uh-huh. Let's see, Susana. Ok. I can paint pictures. Uh-huh.
I can ride a bike. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Merari, and then Jose Palacios. Let's see, Merari. Tell me two activities. I can bake a pasta. I can paint a picture. I can paint pictures. Excellent. Okay, thank you. Let's see, Jose Palacios, and then Dagoberto. Let's see, Jose. I can play soccer. I can bake a pizza. Okay, wow, nice, good for you, thank you. Let's see, Dagoberto, and then I'm going with Burgos. I can play chess, and I can ride a bike. Excellent, okay. Let's see, Burgos, then I'm going with René. Okay, I can ride a bike. I can play chess. Excellent. Let's see, Burgos. Luego voy con Yolanda. Let's see, Burgos. Ahorita tenía apagado el micrófono. Yeah, no I problem. I can ride a bike. I can fix a car. Excellent. Thank you. Let's see, Yolanda, luego voy con Clelia. I can ride a bike and I can bake a pizza. Bake a pizza, okay, perfect. Let's see, Clelia, luego voy con Jorge. I can ride a bike, I can play soccer. Excellent, thank you, Jorge. Luego voy con María Pedrina. I can design a web page. And I can ride a horse. Okay, perfect. María Pedrina. Luego voy con Israel. I can ride a bike. I can cook pasta. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Israel. Luego voy con Marisela. I can play soccer. I can ride a bike. Okay, perfect. And Marisela. I can play the guitar. Wow. I can bake a cake. Excellent. Thank you. Nice. A todos les pregunté, ¿verdad? No se me quedó nadie. Marina. Sí, perdón, Marina. Vamos a ver, Marina. I can ride a bike. I can bake a cake. I can bake a cake. I can bake a cake. Excellent. Thank you, Marina. Okay. Nice, people. Nice. Okay. Si se fija, es muy fácil, ¿verdad? Muy, muy sencilla. Ahora, me imagino que se preguntará a teacher qué pasa cuando es un third person singular. Porque sabemos que para third person singular, cuando es simple present, está el relajo de la S, que es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa estructura? Ok, vamos a ver qué pasa con esa estructura. A diferencia del third person singular, esa estructura no puede llevar S, ¿ok? Para nada, ¿ok? Es decir que si usted me pone he can sings, está incorrecto. Si usted me pone he can't sing, también está incorrecto, ¿ok? En este caso, no nos preocupamos por el third person singular y toda la estructura es prácticamente similar, ¿ok? Por ejemplo, she can cook, ¿ok? She can cook. Así que en este caso, no influye la regla de tercera persona para el simple present, ya que en este caso, can va a funcionar como un auxiliary, ¿ok? Es como un dúo, como un das, por así decirle. Por lo tanto, nos evita que cambiemos los verbos o que le agreguemos S, ¿ok? Simplemente así como está, así lo podemos dejar, ¿ok? She can cook, she can swim, she can dance, ¿ok? Y lo mismo puede ser con cualquier persona, ¿ok? No importa que sea singular, plural, que sea you, que sea we, no importa, ¿ok? Con todos siempre se mantiene la misma estructura de utilizar can. And finally, the ability, ¿ok? Or the activity. Okay,
Así que es muy, muy sencilla. All right. Now let's see the negative part. Let's see the negative part. Para la parte negativa, quizás lo complicado, entre comillas, sería la pronunciation. Ok. Recuerda que para la afirmativa tenemos can, ¿verdad? Pero para la negativa hay que poner en práctica dos cosas. Number one, la E es un poco más larga, ¿ok? La E es un poco más larga, es decir, el sonido. Y segundo, tenemos que hacer énfasis en la T, ¿ok? Porque así es como se dice normalmente. Por ejemplo, can't. Can't, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer ese énfasis porque de lo contrario, si no hacemos ese énfasis, las personas van a pensar que nosotros podemos hacer eso. Por ejemplo, en mi caso, si yo le digo, hey people, I can do gymnastics, ¿ok? Si no hago énfasis en la T, ustedes van a pensar que yo puedo hacer gimnasia, pero mi cuerpo no me lo permite. Entonces, es imposible que yo lo haga. Por lo tanto, tengo que hacer énfasis en la T, ¿ok? I can't do gymnastics, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante hacer ese énfasis en la pronunciation de la negativa, ¿ok? De lo contrario, las personas van a pensar que sí podemos hacer las actividades, ¿ok? Así que practiquemos eso ahorita. Practiquemos decir la afirmativa y luego la negativa. Can. Can't. Can. Can't. Es un poquito más larga y tenemos la T al final. Es como cuando estornudamos. ¿Ok? Can. Can't. Can't. Así que ahí tenemos las dos estructuras. Ahora vamos a ver cómo es comparada con la anterior. Es prácticamente igual, ¿ok? Y para la negativa tenemos la ventaja, que podemos decir can't o podemos decir cannot. ¿Ok? Que se escribe de esta manera. ¿Ok? Es como que tengamos can y el not, pero nada más que va junto. Y la pronunciación sería cannot. ¿Ok? Cannot. Esa sería la pronunciación más óptima. ¿Ok? Cannot. Cannot. En este caso, mis oraciones negativas son I can't play soccer. I cannot use a computer. ¿Ok? Bueno, de hecho, sí las puedo usar, pero quiero ver de las que yo dije era I can't. ¿Qué le dije? No me acuerdo. Quiero ver. I can't fix a car, le dije. And I can't. No me acuerdo cuál fue la otra que le dije, pero ya. Yeah. Tengo esas dos, ¿ok? I can't. Lo vamos a poner fix a car and fix an airplane, ¿ok? No puedo hacer eso, por lo tanto, las pongo de manera negativa, ¿ok? Así que ahora quiero que piensen las dos habilidades que usted no puede hacer, ¿ok? Y use can't o cannot, ¿ok? La que usted prefiera. O puede hacer una y una, o solo con can't para practicar esa pronunciation, o solo cannot, si que se quiere evitar la pronunciación del can't, ¿ok? Así que las two sentences ahora que están negativas. Let's see. I'm going to start with Yolanda and then Enrique. I can't train dogs. I can't repair electricity wires. Excellent. Thank you. Let's see, Enrique. Luego voy con Dagoberto. I can't surf. I can't repair electricity wires. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Dagoberto. Luego voy con Mirari. I can't play the violin. I cannot speak French. Okay, excellent. Thank you. Let's see Mirari, luego voy con Susana. I can't fix a car. I can't tell good jokes. Jokes. Excellent. Thank you. Let's see Susana, y luego voy con José Palacios. I can't surf. And I can't play chess. Excellent. Thank you. Let's see, Jose.
Luego voy con Jorge. Uh-huh. I can't play the violin. Uh-huh. Y I can't fix a car. Ok, excelente. Nada más y sería violin. Uh-huh. Violin. Violin. Uh-huh. Excellent, violin. Thank you. Vamos a ver, Jorge. Luego voy con Marina. I can't fix a car. Uh-huh. I can't surf. Ok, excellent. Let's see, Marina. Luego voy con Burgos. I can't pick a motorcycle. Uh-huh. I can surf. Ok, excellent. Let's see, Burgos. Luego voy con María Pedrina. I can't tell good job. Uh-huh. I can't speak French. Ok, acordémonos ahí de la T. Can't. Uh-huh. Can't. Uh-huh. Para hacer mayor énfasis. All right, let's see, María Pedrina. Luego voy con Israel. I can't fix a car. Uh-huh. I can't play chess. Chess. Uh-huh. Chess. Chess. Uh-huh. Excellent. Let's see, Israel. Luego voy con Marisela. I cannot play the violin. Uh-huh. I cannot dance. I can't dance. Uh-huh. Yes. Okay, excellent. Let's see, Marisela. Luego voy con... Quiero ver qué me falta. Okay, vamos a ver. Marisela, luego quién falta. Uh-huh. I can't uh-huh. ride a horse. Uh-huh. I cannot design a web page. Web page, excellent. Thank you. ¿Qué me hace falta? Okay, teacher, voy. Ah, okay, René. I can't play violin. Uh-huh. I cannot fix a car. Excellent, thank you. ¿Qué más me falta? Yo, teacher. Okay, go for it. I can't play chess. Perdón. No problem. Uh-huh. Dígame, Clelia. Uh-huh. I can't dance ballet. Okay, perfect. ¿Alguien más me hace falta? Que se me desordenaron aquí en orden. No? Okay. Excellent. So, si se fijan, es muy similar. La estructura es similar. Incluso hasta con el third person singular, la estructura siempre va a ser igual. Okay? Así que puedo decir, he can't speak English. She can't bake a cake. Okay? Y así puedo continuar con las demás estructuras. Okay? O con los demás sujetos. Now, let's move on with the questions. Okay? Let's move on to the questions. La estructura en sí es muy similar. Okay? El único detalle va a ser que el can va a estar al inicio. Okay? Va a estar al inicio. Por lo tanto, vamos a tener can you y luego la actividad. Okay? Ahora, ¿se acuerda cuando vieron las preguntas, las yes no questions utilizando el verbo to be? Si la pregunta era con is, usted respondía con is, ¿verdad? La respuesta corta. Si la pregunta era con are, la mayoría del tiempo respondíamos con are. Si la pregunta era con do, ya que vimos el simple present, usted responde con do. Si le preguntaban con does, usted respondía con does. En este caso, no tenemos do, ni is, ni are, sino que tenemos can. Por lo tanto, tenemos que responder con can, ¿ok? Ya sea de manera afirmativa o negativa. Todo depende de nuestra respuesta, ¿ok? Así que aquí tengo ejemplos. Si yo le digo a usted, por ejemplo, can you play soccer? Usted tiene dos opciones. Yes, I can. O no, I can't. ¿Ok? En caso sea negative. Así que voy a utilizar nuevamente el cuadro de las abilities y le voy a preguntar individualmente algunas abilities. ¿Ok? Vamos a ver. I'm going to start with Let's see, Dagoberto. Let's see, Dagoberto. Can you ride a bike? Yes, I can.
Excellent. Okay, Dagoberto. Tell me, who's the next person? Elija la próxima víctima, please. René. Okay, René. Let's see, René. René, okay. Can you fix a motorcycle? No, I cannot. Okay, excellent. René, who's next? ¿Quién sigue? Marisela. Okay, Marisela. Let's see, Marisela. Can you sing English songs? No, I cannot. Ni en el baño. Cuando está bañando ahí. Yeah. No, no, never. No. Okay. No entiendo el baño. Okay, Marisela. Let's see. Who's next? Wilbur. Wilbur. Okay, Wilbur. Let's see, Wilbur. Can you play chess? Creo que Wilbur no está por acá. Si me ayuda con otro nombre, please. Marina. Marina. Okay, Marina. Can you play chess? No, I can't. Okay, excellent. Who's next, Marina? ¿Quién sigue? Clelia. Clelia, okay. Clelia. Clelia, can you ride a bike? Yes, I can. Excellent. Okay, Clelia, who's next? ¿Quién sigue? Yolanda. Yolanda. Okay, Yolanda. Can you ride a horse? No, I can't. Okay, and finally, Yolanda. Who's next? I don't know. Jorge? Jorge. Okay, Jorge. Let's see, Jorge. Can you paint pictures? Yes, I can. Okay, excellent. Thank you so much. Ya le voy a preguntar a los demás. Don't worry, okay? Entonces, así sería en caso la pregunta es personal, ¿verdad? Can you play soccer? Ah, yes, I can. No, I can't. Right? Very simple. ¿Qué pasa si queremos preguntar de un familiar? También se puede, okay? Acá lo único que va a cambiar va a ser el sujeto, okay? En este sujeto podemos poner a cualquier family member y eso es lo que voy a tratar de hacer ahorita, okay? Acá tenemos un ejemplo con your sister, okay, tu hermana. Can your sister dance? Yes, she can. No, she can't. Okay? Ahí lo único que cambiaría sería el sujeto, así que tenemos que escuchar si el sujeto es hombre o mujer para decidir he or she, okay? He or she. Let's see, ¿quién fue el último? Jorge fue, ¿verdad? El último que me ayudó. Let's see, Jorge, ¿a quién le pregunto? Susana. Okay, Susana. Let's see, Susana. Do you have a sister, Susana? No. No? A brother? Yes. Okay. Can your brother play soccer? No, he can't. No, he can't. Excellent. Let's see, Susana. Who's next? ¿Quién sigue? Puedes repetir si usted quiere. No problem. Okay. Israel. Israel. Okay, Israel. Can you play the guitar, Israel? Can you play the guitar? Yes. Ah, sorry. Era de familia, ¿verdad? Sorry. Ajá, le pregunté personal. Quiero ver. Do you have a brother? ¿Tiene hermano? No. Sister? Yes. Okay. Can your sister play the guitar? Yes, she can. Excellent. Yes, she can. Okay, Israel, ¿quién sigue? Who's next? José Palacios. Okay, José Palacios. Let's see, José. Do you have a son? Hijo? José, do you have a son? ¿Tiene hijos? José.
Si no le preguntamos a, quiero ver, María Pedrina. María, do you have a son? Yes, I do. Okay, can your son ride a bike? No, he can't. Okay, excellent. Let's see, María, who's next? ¿Quién sigue? Clelia. Clelia, okay, Clelia. Do you have a daughter, Clelia? Hija? No, son. Okay, brother? Do you have a brother? Yes. Okay, can your brother bake a cake? No, he can't. Okay, excellent. And the last one, Clelia. ¿Usted quién, quién es la última? Yolanda. Yolanda, okay, Yolanda. I'm going to ask you about your husband. Can your husband tell good jokes? Yes, he can. Okay. He can. Excellent. Okay. Nice. All right. Excellent. Thank you so much. Okay. Nice. Entonces, si se fijan, okay, la estructura es bastante sencilla. Okay. No tenemos que estar preocupándonos por cambiar la S, que do, que does, right? Sino que es muy, muy fácil. Okay. Ahora, esas actividades, recuerde que también las podemos utilizar en the simple present. Nada más que para el simple present sí tenemos que poner atención si cambiamos los verbos o no, ¿verdad? Pero en este caso, no problem, ¿ok? No problem. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Quiero que escriba 5 preguntas, ¿ok? 5 questions, utilizando can. Pueden ser preguntas personales, así como la primera. Can you play basketball? Can you bake a pizza? Ok, tratemos de utilizar las mismas abilities que tenemos en el cuadrito. Ahí creo que nos la mandó el día de ayer Yolanda. Ok, vamos a utilizar las mismas abilities. Y si utiliza otra, por lo menos que sea fácil de identificar. Ok, para que no nos perdamos mucho. Y vamos a hacer 5 preguntas. Pueden ser personales utilizando can you, o puede ser de un familiar. Ok. No sé, tal vez le puede preguntar a alguien de can your brother, can your sister, can your father, can your mother, ok. Ahí nada más usted decide si quiere hacer 3 y 2 o 4 y 1, ok, como usted prefiera. Pero quiero 5 questions, ok, 5 preguntas. Voy a dar un minutito, ok. Very easy, can, the subject and the activity, ok, or the ability. Pueden ser personales o puede ser sobre un familiar. No problem. 5 questions. 5 questions. Pueden ser personales utilizando can you o can your, y le ponemos ahí un family member. Ok. All right. Okay, people. A few seconds more. Un par de segunditos más. All right. So, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Ok, por acá tengo un ejemplo de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer preguntas personales, ok. Entonces necesito que primero le digan el nombre a la persona a quien le van a preguntar. Por ejemplo, yo voy a poner, hey, Susana, ok. Y ya le hago la pregunta a Susana, ¿verdad? Luego voy a poner, no sé, quiero ver, hey, Burgos, ok. Si estoy con Burgos, voy a decir, hey, Burgos. Y luego le hago la pregunta, ok. Así que ahí tratemos de hacerlo así, ¿ok? Utilizando primero el nombre de la persona a quien le vamos a preguntar y luego le lanzamos la pregunta, ¿ok? Tenemos que poner atención si la pregunta es personal,
para responder con yes I can o no I can't, o si es de un familiar, ¿verdad? Para ver qué sujeto vamos a utilizar para la respuesta. All right. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Creo que directamente los vamos a ver al grupo. ¿Okay? No, creo que no le van a tener que dar ahora en unir, sino que se van a distribuir de una sola vez al grupo. Así que, here we go. Okay. Si entro por ahí en su grupito, me hace la pregunta. Cualquiera de las preguntas que tenga. Okay. And let's practice. Okay. Here we go. Aquí vamos. Hello. Can you play basketball? Sorry? Can you your sister play basketball? Yes, she can. Mm-hmm. Okay. Jose, are you there? Jose. Okay, Susana, uh-huh. Can you fix a car? No, I can't. Hey, teacher. Hello, Susana, tell me. Can you sort? No, I can't. Uh-huh. Uh-huh. Let's see, Yolanda. Okay, can your brother dance salsa? Yes, he can. Yes, he can. Okay. Hey, Yolanda. Can you train dogs? Hello. No, he can't. He can't. Okay. Any questions for me? Sí, yes. Mm-hmm. Can the English teachers dance bachata? yes, he can, a little bit. con Enrique y yo, uh-huh. Enrique, can your friend speak English? No, he can't. No, he can't, excellent. Hello. Hey, María. Hey, María. Hi. Mm-hmm. Can you bake a pizza? No, I can't. Excellent. Hey, Marcela. Hi. Can your father build a house? They're sing English song. No, she cannot. Any questions for me? Okay, teacher. Yes. Uh-huh. Can you play a soccer? No, I can't. Teacher? Uh-huh. Can your mother sing? No, she can't. Uh-huh. Teacher? Can you ride a horse? No, I can't. Pobrecito el caballo. Come on. Teacher. Teacher. Dígame, can your sister okay, sing? Uh-huh. Can you sing English song? I can't. My sister can.
Tell me, René, you have a question, right? Teacher, can you fix a motorcycle? No, I can't. No, I can't. Ok, people, ¿ya terminaron de hacer todas las preguntas a sus compañeros? Yes. Yes. Ok, excellent. Vamos a regresar entonces al grupo principal, ok? Thank you. Ok. Ok, people, excellent. Welcome back. Ok, nice. Okay, so if you see, it is very simple. Okay, no tiene mucha complicación. Nada más el sonidito del can't, okay, el que tenemos que hacer un poco más de énfasis para hacer la gran diferencia, ¿verdad? De las cosas que sí podemos hacer a las que no podemos hacer. Okay, igual si no queremos lidiar con eso, recuerde que podemos poner cannot, ¿verdad? Que sería la otra opción. Ahora ya con eso podemos pasar a la sección 5.9, okay. En caso usted aún no lo ha realizado en esta parte, vamos a ver la imagen, ¿ok? Y dependiendo de lo que tenemos en la picture, vamos a completar las oraciones únicamente poniendo can. En caso veamos que la persona sí puede hacer lo que está haciendo ahí, ¿ok? O no, ¿verdad? En ese caso que vemos que está tratando de paint pictures o de dibujar, pero como que no le está quedando igual, ¿verdad? Entonces en ese caso sería can't, ¿ok? Ahora, en este caso, algo que hay que tomar en cuenta es que únicamente va a poner can o can't, ¿ok? No tiene que poner toda la oración completa. De lo contrario, se lo va a poner incorrecto. Únicamente ponga can o can't. Otro detalle es que no ponga mayúsculas, ¿ok? Porque como va al centro de la oración, tanto can como can't no van en mayúscula, ¿ok? Y tampoco tenemos que ponerle punto porque no es el final de la oración, ¿ok? Así que esos detallitos por ahí. Si le causa problemas cuando usted pone la negativa, es decir, cuando pone can't, probablemente sea por el apóstrofe, ¿ok? Muchas personas, bueno, incluyéndome, por veces confundimos el apóstrofe con la tilde y son dos simbolitos un poco diferentes. Entonces, para evitar eso, lo que yo hago y lo que he recomendado a mis alumnos es que traten de copiar y pegar la palabra can't que ya esté en la plataforma, ¿ok? Por ejemplo, acá ya está can't, entonces yo nada más lo copio. Y en este caso, si en caso fuese negativo, solo lo pego, ¿verdad? Y ya solo con eso, ya resuelvo ese problema en caso esta fuese negativa, ¿ok? Así que ahí usted analiza si es affirmative or negative. Dígame. Fíjese que yo tenía el problema ese que no podía poner la apóstrofe, pero con combinación de teclas se puede usando al y 39. Entonces, al ahí 39. Ah, ok, excelente. Ajá. Con al 39, ok, por ahí nos dan el tip, ok. Para que salga cabal la apóstrofe, que es una rayita para abajo, no es una tilde que va como acostadita, sino que es cabal la rayita para abajo. Excelente. Por ahí alguien más dijo teacher. Yo. What is the difference with draw and paint picture? Ah, paint pictures is with colors, ok. Se hace con colores, así como con pinturas o se hace así como coloreando. En este caso, draw es únicamente a lápiz, ok, y es como blanco y negro, por así decir. Draw es dibujar. Solo hacer los trazos. All right. Any other question? Ahí la imagen nos va a decir prácticamente si es afirmativo o negativo, ¿verdad? Si se ve que la persona de verdad puede hacer eso o si no puede hacerlo, ¿ok? Así que recuerden no poner la oración completa, sino que únicamente can o can't, ¿ok? Y ya con eso resolvemos esta parte. Luego de esto nos queda pasar a la sección 5.14. Ya con eso concluimos la sección número 5, ¿ok? En la que tenemos un pequeño artículo en la que tenemos que nada más identificar cierta información, ¿ok? Es nada más, es como identificar, no sé, información específica, ¿ok? Sobre
sobre diferentes lugares. En este caso, el primer ejemplo lo tenemos de New York City, ¿ok? Luego pasamos al segundo artículo y dice de qué lugar estamos hablando, ¿ok? Entonces acá tenemos tres opciones. Entonces, de acuerdo a lo que usted tiene acá, ha sido seleccionado el mejor, ¿ok? Para cada artículo tenemos nada más que identificar la opción correcta, ¿ok? Es un poco de lectura comprensiva. Obviamente no le preguntan qué entendió ni nada por el estilo. Es nada más de identificar información, ¿ok? Así que está bastante, bastante fácil. El día de mañana vamos a repasar un poco el examen, ¿ok? Por si casualidad hay alguna duda en el examen, recuerde que trate de hacerlo entre ahora y mañana en la mañana para que así en la clase podamos discutir cualquier errorcito, cualquier cosita por ahí que no le salga bien. Mañana lo podemos discutir y también el día de mañana vamos a hacer un par de prácticas de lo que ya vimos, ¿ok? Porque ya con eso terminamos literalmente la plataforma, así que mañana vamos a dedicar a practicar más, ¿ok? Así como ahora, si se fijaron, nos ayuda bastante trabajar en grupos y practicar las estructuras, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana y vamos a ver un poco el examen, ¿ok? Así que los espero mañana. Mañana es el último día. Recuerde que tenemos hasta antes de la medianoche para terminar la plataforma, por lo menos con un 80%. Si tiene más, mucho que mejor, ¿ok? Así que thank you so much. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Okay, teacher. Good night. Bye. 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 Bye.